Saul. Surprise, motherfucker. Saul, you know that in that from the first fight to the second fight with Golovkin, you threw 120 more punches in the rematch. Are you gonna do that with Bivol again? Throw a lot more punches? The second fight with Golovkin, Eddie said you need to throw more than 100 punches more. So that's what I did, and I win. So with the fight with Bivol, we know what we need for that fight, right? I'm not in my best, but if I'm available to train 100%, nobody can with me. Are you going to be available to train at 100% this year? Yeah, that's what I so motivated, because I'm able to train 100%, and when I'm in that mood, nobody can beat me. What was wrong? Was it the hand? Yeah. Was the hand? After like 2 years ago. Yeah. And then I fight 4 times in 11 months, so I get more. Injury. But it's boxing. So 2021 Canelo is back. 2021 Canelo is back. Yeah, the same. Canelo, ¿para qué me vas a pelear? Si Dios quiere. Canelo, si la revancha la quieres, ¿de la misma libra? 175. 175. Sí, pero van a empezar a chingar todos. Pero se especifican, ¿no? Pero todos van a empezar a chingar. Ah, lo bajó, por eso perdió y la chingada. Pero no dicen cuando subí, ¿no? Si le ganas a Bivol, ahí te quedas en la 175. No, nomás quiero chingar. ¿Nomás? Ok. So, when we ask about... Viene llamando el monstruo mexicano, Benavides. ¿Es tan monstruo para ti con lo que has visto? Es lo que decían de Golovkin. Es monstruo con... Se ve un monstruo con peleadores, obviamente. Diferente, pero arriba del ring, pues, no es lo mismo tenerme a mí que a otros peleadores. Ya lo vimos con Golovkin, era lo mismo que decían. Que era el noqueador y el monstruo, y al final de cuentas, ¿qué hizo? Canelo, todos deben de saber, desde que siempre me tienen a uno ahí, era Golovkin, era Trou, era Lara, era uno, siempre decía, no le va a pelear, es un monstruo, sí, es un monstruo, ¿con quién? No es lo mismo tenerme a mí que tener a otros peleadores. ¿Cómo lo califica su actuación contra Canelo? Muy bien, lo hizo como debía de hacerlo. Nosotros eso es lo que creíamos, que iba, obviamente, plan ganar los primeros asaltos y después él iba a salir adelante. Un mensaje que lo tenga salido a la vida, que nada, no. Felicidades. ¿Por qué tú podías noquearlo y David no? ¿Y qué dice del nivel de usted? Es diferente, no eso no quiere decir nada. El que no lo haya noqueado no quiere decir que no es buen peleador. Simplemente hay rivales que se le prestan más que a otros, y eso es lo que pasa.